Pues Carlos Yucudani es un viejo amigo, lo conocimos desde que estaba en la normal de experimental de Huajuapan y desde entonces tuvimos la oportunidad de conocer lo que él escribía y siempre lo animamos a que publicara, como hemos animado a otros amigos que escriben bien, y creo que Carlos escribe bien. Pero lo más importante de este libro es que hay una recreación en la que uno puede soñar, puede imaginar y puede uno fundamentalmente volar con nuestra imaginación hacia lo que él nos va describiendo. Fundamentalmente nos describe la naturaleza, nos describe los ambientes y las historias como fábulas se dan entre animales. Y a través de esas fábulas nosotros podemos encontrar cuestiones como el egoísmo, virtudes, la solidaridad y muchas veces algunos valores que él recrea en los animales que los hombres hemos perdido, que es el amor y la amistad, fundamentalmente. Bueno, yo escribí a manera de prólogo lo siguiente, que está en la parte, digamos, en la contraportada, que dice lo siguiente: en Fábulas para mis niños mixtecos, Carlos Yucudani nos sumerge en el mundo mágico de la nación mixteca, describiendo de manera atractiva y con un lenguaje propio de las comunidades, no solo las vivencias de los animales, sino la bella naturaleza de la región, en muchos casos ya perdida, como la mención de las calles empedradas de Huajuapan, camino hacia el Zócalo, que hoy han sido sustituidas por la cultura del cemento del mal llamado progreso. Este, su segundo libro, nos lleva a las moralejas propias de las fábulas, motivándonos a reflexionar sobre nuestra conducta reflejada en sus personajes. Todas nos dan lecciones, y su escritura parece decirnos que no equivoquemos el camino, que valoremos lo nuestro, la armonía con la naturaleza y sobre todo lo mixteco. Nos lo dice desde la portada, con animales de la palma tan nuestra de cada día. En este hermoso libro el autor refleja su origen, pero también sus andanzas por la región. Su trabajo como profesor de educación primaria se lo ha permitido, pero sobre todo su sensibilidad, imaginación y el amor a lo que él llama mis niños mixtecos, quienes, por cierto, realizaron las ilustraciones, acompañados de otra persona. Al leer esta obra, seguramente muchas de las palabras ya perdidas volverán a vivir, y si las enseñanzas de sus personajes son retomadas por una sociedad que vive tiempos difíciles, Carlos Yucudani habrá cumplido su objetivo: revivir saberes y sentimientos de la gente sabia, noble y buena de la mixteca. Juan Pablo Montes Jiménez. Este es el comentario que hice en el libro, y creo que con eso sería suficiente. Le damos el espacio a quien es el verdadero motivo de la presentación de hoy, que es Carlos Yucudani. Y quisiera, Carlos, felicitarte por el esfuerzo, por el trabajo, y desearte que no sea el segundo, que sean más libros que produzcas con esa imaginación y esa capacidad que tienes para recrearnos y sumergirnos en los ayeres de Huajuapan, de la mixteca, a través de animales. Y agradecerte personalmente haberme invitado a hacer este comentario y agradecerte la fábula que le hiciste a mi pueblo, a Nochistlán. Muy adecuada, porque yo nací y viví allá, y cuando yo lo leí me acordé de muchas cosas que ya no existen. Muchas gracias, buenas tardes y que sea una tarde placentera. Gracias a Juan Pablo por sus comentarios. Quiero decirles que este libro, Fábulas para mis niños mixtecos, pues, obvio, está dedicado a los niños. Carlos es profesor de educación primaria y él ha tomado la decisión de que casi la totalidad del tiraje del libro, que son 1000 ejemplares, va a ser distribuido de manera gratuita en escuelas de la región mixteca y del Valle de Oaxaca, ¿no? Entonces, con esto, pues el tiraje ya casi está acabando y, bueno, los que nos quedan se van a repartir el día de hoy.